Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información hoy en vuestro canal. Este sábado 16 de diciembre, el entrenador uruguayo Jorge Fossati llegó a Lima en medio de las negociaciones que sostiene su entorno para que asuma las riendas de la selección peruana para las 12 fechas restantes de las eliminatorias 2026 y la próxima Copa América 2024. El director técnico confirmó que las tratativas para llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol están cerca de completarse. En primera instancia, el vigente DT campeón de la Liga 1 2023 mencionó que su llegada a la capital incaica es para despedirse de sus ex dirigidos y trabajadores de Universitario, institución de la que se desligó el último miércoles 13 de diciembre. «Vengo a despedirme de Universitario como corresponde, de todos los funcionarios y de todo el plantel», declaró a la prensa presente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De igual manera, el veterano profesional de 71 años confirmó que su firma con la Federación Peruana de Fútbol es inminente. Además, mencionó que solicitó su salida de la U debido al gran interés que le genera hacerse cargo de la bicolor en los próximos 2 años. Lo de la selección peruana está casi para resolverse, pero no está resuelto. Si no me interesara dirigir a Perú, no le hubiese dejado las manos libres a Universitario. En la misma línea, Fossati Lurraci fue claro al mencionar que se encuentra convencido de poder conseguir meter a la selección peruana entre los 7 primeros puestos de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pese a que la blanquirroja se encuentra último con solo 2 puntos de 18 posibles, pero a 2 de zona de repechaje. Si yo no estuviera convencido que se puede. Loco no soy. Este yo o este quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho. Respondió a cuestionamientos. El flaco Fossati es la persona elegida por la entidad presidida por Agustín Lozano para revertir el mal inicio en la competición Conmebol, pero su decisión de dejar Universitario a 5 días del inicio de la pretemporada y a puertas de su centenario generó algunas críticas. El natal de Montevideo fue claro al señalar que no existe una escuadra a nivel mundial que sea más importante que comandar un combinado patrio. Recuerden que ir a la selección es un privilegio y no hay ningún club, en ningún país, que sea más importante que la selección. Eso es lo que puedo contestar, porque esa es mi forma de toda la vida. Juan Carlos Oblitas fundamental en negociaciones. Otro de los puntos que el exarquero tocó durante su arribo a Lima fue la importancia que tiene el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, a su casi segura llegada a la selección. Valoró su experiencia, comunicación con él y la confianza que le brindó con sus declaraciones, en las que lo calificó como «idóneo» para reemplazar a Juan Reynoso. El diálogo con Juan Carlos Oblitas fue fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta o más experiencia que yo y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que soy el idóneo para conducir en este momento a la selección. Saludó posible traspaso de Piero Quispe. Finalmente, Jorge Fossati fue consultado sobre la posible transferencia del volante de Universitario, Piero Quispe, a los Pumas UNAM de México. El DT tuvo nobles palabras para su expupilo y desea que tenga muchas oportunidades de jugar. Me enteré lo de Piero ayer por las noticias que leo, no tengo redes y las noticias me dicen que aparentemente hay un club mexicano y que ya estaría todo hecho. Lo único que te puedo decir es que Piero se merece lo mejor, que tenga todas las oportunidades. ¿Qué significa para usted dirigir a esta selección peruana? Una selección que llega en un momento complicado, seguramente usted, de dirigir a Universitario, sacarlo campeón, va a la selección peruana que en ese momento no atraviesa por una buena situación. ¿Para usted qué significa? O estamos sordos, yo acabo de decir que vengo por Universitario, que lo de la selección está casi para resolverse, pero no está resuelto. Entonces, hasta que no esté resuelto, yo entiendo tu ansiedad, pero hasta que no esté resuelto, yo no puedo hablar de la selección. Hay una ilusión muy grande, es una ilusión muy grande de ir a la selección peruana, falta de tema quizás para arreglar la firma, pero esa ilusión no se la quita a nadie, ¿no, profe? ¿Está ilusionado, profesor? Si yo no... Si a mí no me interesara, yo no estaría... No hubiese tomado lo que te acabo de decir de... De dejar las manos libres a, ante la premura que me demostraba también Universitario, ¿no? O sea, por eso es de común acuerdo. Ahora, eso es porque sin ninguna duda estoy convencido de que se puede. Si no estuviera convencido de que se puede, no asumo. Está bien que soy medio loquito, pero
tampoco tanto como para asumir algo que no estoy convencido. Yo estoy convencido que se puede. Está en esa posibilidad. Muchas veces habló del hincha de la U. En este caso hay mucha emoción, mucha ilusión del hincha del peruano para que usted sea el técnico de la selección peruana. ¿Cómo siente eso usted? Mucha aprobación, profesor. Bueno, si yo hasta acá tengo que estar muy agradecido con el aficionado peruano en general, esto yo lo he dicho antes, yo no vengo ahora a decirlo, no cambio lo que les manifesté todo el año. Yo estoy muy agradecido con el aficionado peruano, y ni que hablar que era muy especial, con el aficionado de Universitario. Lo otro es cuestión de futuro. Y como le dije al colega, no quisiera adelantarme a hablar de la selección cuando yo todavía no soy el técnico. Hay una duda que tiene todo el país. ¿Usted hubiese estado dispuesto a hacer la doble función, digamos, dirigir a la U en paralelo a la selección, o descarta de ya no? Nunca se me planteó. Pero si hubiese sido por usted, ¿hubiese estado dispuesto a hacerlo? Nunca se me planteó. Profesor, estamos en vivo para RPP. ¿Qué es lo que más le gustó o le gusta, le atrae del proyecto Selección? Lo que le hizo tomar la decisión de dar un paso al costado del Universitario en el Centenario. Le decía a tu compañero antes de que vos te filtraras por abajo, a tu colega, si Andreita es una campeona. Que mi prédica siempre hacia los jugadores, cuando estoy en los clubes, es a los que tienen la posibilidad de ir, recuerden que es ir a la selección, es un privilegio. Y no hay club, entre comillas, en ningún país que sea más importante que la selección. Eso es lo que te puedo contestar, porque esa es mi forma de pensar, pero es de toda la vida. Profesor, para que se dé ese acercamiento con la selección, ¿qué tan importante fue el diálogo o los diálogos con Juan Carlos Aulicas? Y fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta o más experiencia que yo, y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que yo soy el idóneo para conducir en este momento a la selección. Como hombre de fútbol, ¿usted comparte el concepto de que Perú está alejado de lo primero porque son 3-4 puntos? O sea, incluso, ¿usted no descartaría el sexto puesto? Como hombre de fútbol, le pregunto, o sea, comentario en general, no, al margen del carro de la selección. ¿Estamos cerca? ¿Cómo lo ve? De nuevo, si yo no estuviera convencido que se puede, loco no soy, ya les dije. Así que, claro que esté yo o esté quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho camino. Claro, falta tres cuartas partes. ¿Es el mayor desafío de su vida, profesor, si agarra la selección peruana? ¿Podría ser? ¿O llegar a la Copa del Mundo, profesor? Ya lo hablaremos. Estamos en vivo para el canal N. Parece que Piero Quispe se va al fútbol mexicano. ¿Le gusta esa idea? ¿Le gusta Piero Quispe? Usted lo utilizó mucho, Piero Quispe. Me enteré ayer o anteayer por las noticias que yo leo, yo no tengo redes, y las noticias me dicen que sí, aparentemente hay un club mexicano, si no estoy equivocado, y que ya estaría todo hecho. Yo lo único que te puedo decir es que Piero se merece lo mejor, que tenga todas las oportunidades. Ojo, estar en Universitario no es poca cosa, consolidarse en Universitario no es poca cosa, y bueno, de alguna manera nos sentimos felices por él, si es que él decide irse. Yo sinceramente no sé cómo están las cosas. ¿Está preparado para jugar en México y romperla, digamos? Él está, a ver, si fue llamado a la selección, no lo digo yo. Fue llamado a la selección del Perú y ya había sido llamado antes, pero ahora jugó y jugó de verdad, y creo que dejó claro cuáles son sus cualidades, ¿no? ¿Cómo se imagina el fútbol peruano aquí de 2 años y medio? ¿2 años y medio? ¿Cómo se lo imagina el fútbol de este país a la afición? Como sueño en el Mundial. Qué bueno, en el Mundial. Profesor, ¿algo más? Profesor, Universitario campeón, su idea de juego se expresó con una línea de tres en el fondo. ¿Es el sistema que mejor
trabaja su filosofía de juego, su idea de juego, o hay otros sistemas que se pueden utilizar aparte de una línea de ataque? El sistema, lo hemos hablado otras veces, el sistema de juego es una forma de distribución de los futbolistas dentro de la cancha, pero no es lo fundamental, porque aparte, hasta ahora, salvo que ustedes ahora me vayan a dar el número del teléfono del técnico que descubrió algo mágico, yo no creo en mágico. He jugado en espejo contra equipos que jugaron igual que con mi sistema, y resulta que hemos ganado o no hemos ganado. Si fuera todo igual, si fuera lo mismo, es simplemente este sistema contra el otro sistema y ya está, ya sabes quién gana de antemano, pero no es así. Ahora, obviamente, si lo uso asiduamente es porque creo que me ofrece una serie de respuestas para lo que yo pretendo de mi equipo. ¿Un comando técnico de selección debería incluir más personas de repente? ¿O de repente con los cuatro que lo acompañan, o los tres en realidad que lo acompañan, es suficiente? ¿Es algo relativo al club con selección? Sos un crack, seguís y yo los conozco a ustedes ya. Lo único que te pido es que no me aplastes a mi amigo. No. Disculpa, a veces hago alguna broma porque yo no quiero, yo siempre respeté el trabajo de ustedes, pero no me quiero dar un lugar que yo no tengo. ¿Está bien? Una última de mi parte. En cuanto al modelo de juego, potencia, jugadores, se ve en el caso de Piero Quispe, ¿no? Con Pomiso y con Pagnucci, Piero Quispe estaba suplente, pero en su modelo de juego se potenció. El modelo de juego potencia jugadores, lo digo por el tema selección, porque hay jugadores importantes como André Carrillo, que con el sistema de Reynoso no caminaron. ¿Potencia jugadores el modelo de juego, profesor? Yo trato de potenciar, pero eso está muy por encima del sistema. Lo que hago es que lo que tratamos con mis compañeros siempre es potenciar lo que ya tiene y jamás quitarle, digamos, la impronta, ¿no? Jamás hacerle un robot al futbolista. Hay cosas que se van alimentando de información y después ellos tienen que decidir. Y por ahí te salgo esquivando de la pregunta tan complicada que me hiciste. La última que viene por Universitario de Deportes, ¿se le consultó tal vez por alguna recomendación para alguien que lo sustituya o no ha habido ningún tipo de comunicación al respecto? Me viene bien que, porque se han dicho tantas cosas, Andrea, tantas cosas he leído yo, y fíjate que yo no tengo redes, imaginad, yo no me quiero imaginar lo que se dijo y yo no sé. Una de las cosas, se nombraba un técnico y decían que yo lo había recomendado. Yo no recomendé a nadie. El miércoles de noche hablé con Jean para darle esa respuesta que él me pedía. Y bueno, ahí recién le dije, con dolor, como ya dije, que los tiempos no me dieron. Y que lo entendía y lo dejaba libre. Pero después de ahí hablar conmigo, nadie habló. Tampoco quiero que se tome a mal lo que estoy diciendo. Yo no tengo nada malo para decir de ninguno de los tantos nombres que se han nombrado. Nada, nada malo. Ahora que yo recomendé, no. Y bueno, mis cracks del fútbol, así nos despedimos del contenido del día. ¿Qué opinas sobre las últimas palabras de Jorge Fossati como posible DT de Perú? ¿Es el más idóneo para dirigir a la sagrada blanquirroja? Coméntanos en la parte de abajo, mi crack, y nos vemos en la próxima.